¿Está cantando ella? ¿No? ¿Es su voz? Muy bien, señor. Gracias. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo les va? ¿Están listos? Uy, va a llegar Alma regaliente. Sí, gracias. Está medio... Felicitaciones. Hola. Gracias. Va a llegar Alma regaliente ahí. Cuatro veces, no digas. Bueno, pero la quinta se va a decir. Qué guapa. Nos vemos después. Pero quiero que todo salga perfecto. Sí, señor. ¿Cuánto falta para empezar? 15 minutos, señor. 15 minutos. ¿Tienes la lista? Sí, listo. ¿Ya llegaron todos? Casi todos. No, señor, solamente falta Carolina Rivera y Máximo Canetti. Bueno, quiero que todo salga perfecto. Sí, señor. No, no va a salir perfecto. Ay, ay, ay. Hay que checar cuando llegue Carolina Rivera y Máximo Canetti. Ya llegó Juan. Déjenme pasar, no pasa, que me dejen pasar. Aquí es el desfile de Franco. Sí, es un placer tenerte aquí. ¿Vas a desfilar con nosotros? A lo mejor. Pero qué bonito les quedó todo esto. Muy hermoso. Muchas gracias. Pero como que hay algo que no combina. Ya sé, las flores. Las flores son un regalo de la naturaleza que no van con tanta basura que hay en este lugar. Permisito, ¿sí? Con permiso. ¿Qué le pasa? Se volvió re loca, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se zarpó. Está re loca. A ver qué dice. Ah, tenía un ending. Esas no van a ser las parejas, ¿verdad? Quedé como... Y los mostraron por mostrar así nomás, ¿no? No entiendo. ¿No? Sí, los mostraron por... Como los protagonistas. Mierda, qué carajo. En mi cabeza está pasando como que pueden llegar a ser los novios o las parejas dentro de la novela. ¿Qué carajo? Alejandra. Desgraciada. No, bueno, vamos a ver más adelante qué onda. Porque la novela nunca se sabe. Replay. No, nos muestran así nomás.
Como línea, pensé que los estaba mostrando como parejas. Como están de a dos. ¿No? ¿O sí? Porque sería Roberta S. Mía y... No, está mal entonces, porque ellas, si no, serían como lesbianas dentro de la novela. No, está mal entonces. O los tres, el trío. Porque ahí sería Giovanni con Celina. Lupe con el armillo. Y este con esa. Me quedé picado. Me quedé picado por saber qué carajo en el final. Bueno. Cuéntenme qué les pareció. Escena favorita, ya me perdí las escenas con Mía. Mía no pasó mucho. Escena de la mamá de Alma con el papá de Mía. Favorita, 100%. La trama completa de principio a final de Diego por el autosecuestro me gustó muchísimo. También eso va para mí, mi favorito. ¿Y qué más? El final. Me gustó. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La audición de Roberta. La audición de Selina. Esos, por el momento. Creo que seguramente me voy a saltar alguno, pero bueno. En general eso. Coméntenme ustedes qué onda, qué les pareció. Pueden comentarlos. Ahí abajito, no sé qué más. Escenas. La verdad que escenas de las que vimos hoy. Fueron como, estoy seguramente olvidándome, saben que me pierdo mucho la novela y hablo un montón y me voy perdiendo a decir esta escena favorita, seguramente. Pero bueno, quiero saber qué onda. No me hagan spoiler. No me hagan spoiler. Por favor. Pero por algo muestran eso. Yo creo que, coméntenme sí o no el ending. ¿O cómo carajo pueden hacer? Póngame, estás en lo correcto en el ending. Yo creo que son las parejas. Yo creo que son las parejas que posiblemente van a ver en esta primera temporada. Como el que van a estar por un tiempo. No sé. No sé cómo puede llegar Luján a estar con Nico. O qué pasa ahí con con... Se me fue el nombre, la puta madre. Vico, Pilar y Teo. Porque supuestamente sería así. O si no, sería Nico y Pilar. O un trío. Coménteme. Si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, que son las posibles parejas que vamos a ver. No finales, pero por ahí capaz que se tienen romances como un poco más fuertes. Ahí adentro de la novela. Quedé como. Por eso me decía siempre Alejandra, mira el ending. Como que mire después de los créditos. Bueno, muchas gracias por mirar, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que se pueden suscribir al canal, le pueden dar a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos, le pueden dar al botoncito de unirse si quieren apoyar al canal monetariamente, mensualmente, lo pueden apretar ahí, le pican ese botón de unirse, les van a aparecer varias opciones o niveles, cada nivel de esto tiene un precio mensualmente y cada opción de esta tiene un beneficio para ustedes dentro del canal, así que si quieren apoyar al canal de esa manera, bienvenido va a ser, si no le importa, con mirar, comentar, compartir, darle like, dejar su dislike, todo ayudan. Así que son súper mega bienvenidos a ellos. Muchas gracias por formar parte de esta familia que va creciendo por acá dentro de YouTube. Y por el apoyo, la verdad, el apoyo, es un montón. Es un montonazo para mí el apoyo. Les juro, es un montón. Así que nada, gracias por ser parte de este proyectito que tengo acá de YouTube. Y porque forman parte de ello. Para mí es un montón. Así que tengan en cuenta que voy a tratar de ponerles lo que es el horario según Argentina. Ahí. En fi comentarios fijados. Así que esténse atentos. Por favor. Necesito que estén atentos. Así. Si hay algún motivo. Si tengo mucha gente que dice que es muy tarde a las 8 horas. 20 horas argentinas. 20 horas o 20 p.m. Trataré de ponerlo una hora antes, a las 7. No sé, ahí
Voy a ver, primero voy a ver los horarios y lo voy a poner como una encuesta en YouTube. Ténganlo en cuenta y por las dudas. Tenemos hasta el miércoles para poder cambiar, aunque sea el horario, o 1 o 2 horas antes. Así que ahí veremos qué onda. Así que muchas gracias por mirar, chicos, y nos vemos en un siguiente capítulo.